Capacitar a los participantes con metodologías teóricas y prácticas en conocimientos básicos para el uso adecuado y seguro de las áreas acuáticas es el objetivo del Comité Promejora del Recinto Ayampe. Hacer que los chicos aprendan a lo que es salvar vidas en algún momento de que se necesite. No solamente es para salvar a otros, también hasta para sí mismo. Esta capacitación se da ante la necesidad de contar con un grupo de rescatistas en esta zona netamente turística. Se nos ha presentado accidentes aquí en esta playa, y entonces no ha habido la forma de manera práctica, técnica, de sacar a una persona cuando lo ha necesitado. El curso se inició el 8 y se prevé en el calendario finalizar este 30 de octubre, cuyos conocimientos teóricos y prácticos lo han alternado en lugares del cantón. El objetivo es salvaguardar la vida de todos los usuarios que visitan los medios acuáticos como ríos, piscinas, lagos, y también tenemos la capacidad para preparar a otras personas para que ellos en diferentes partes del país puedan ejercer esta actividad. De eso se trata, por eso se ha hecho un curso intensivo, el instructor es un salvavidas profesional. 20 son los aspirantes a salvavidas y durante sus clases se le han impartido conocimientos básicos como RCP, también vamos a hacer simulaciones o simulacros para que ellos ante cualquier emergencia puedan actuar y extraer la víctima del medio acuático y después que tomen medidas en tierra, ¿no? Para que posteriormente ser trasladada a un centro de salud. Obviamente todo coordinado con el ECU-91 y las autoridades de aquí del cantón. Ellos, por su lado, dicen estar preparados y de la mejor forma han adquirido todo el conocimiento impartido por Fundación Salvares de la ciudad de Manta. Es muy bueno el curso ya que tenemos rodeadas nuestras costas, tenemos bastante mar, entonces tenemos este tipo de emergencia también en lo que se respecta a rescate acuático. Con este primer cronograma de capacitación, Puerto López tendrá personal disponible para hacer frente a eventos que sucedan en el área acuática, gracias a la iniciativa del Comité Promejora Ayampe.